Bueno, este tipo de eventos nos ayuda a reforzar a los emprendedores y, por supuesto, a los que ya estamos en marcha. Nueva línea de negocio, cómo reinventarnos. Y ver otras experiencias de otras empresas, qué estrategias han adoptado, qué es lo que les ha funcionado y, sobre todo, pues poder ver otras vivencias. Pero sobre todo aporta muchos puntos de vista que hacen falta, porque el punto de vista que te pueda dar yo es de un sector muy particular, que es el mío, el que conozco, pero puede venir empresas de cualquier sector, como las hay, o ya no empresas, sino institutos y demás. Al final todos estamos en lo mismo, ¿no? En trabajar con la gente que tiene ideas innovadoras y que, bueno, pues está pensando en poner en marcha algún tipo de negocio y ayudarle a decidir cómo tiene que hacerlo, en qué contexto y con qué gente. Es importantísimo, ¿no?, que desde las administraciones públicas y de diferentes organismos que trabajamos con emprendedores se generen y se canalicen este tipo de expectativas, ¿no? Cuenta con la ventaja en la cual los emprendedores hablan no solo con lo que es gente que tiene conocimiento, sino también con empresarios para ver si sus ideas son o no viables. Y esto es un poco clave, ¿no? Creo que debemos hacer una valoración muy positiva sobre el evento, más de 300 empresarios, los ponentes de altísimo nivel, y poder intercambiar experiencias, iniciativas, ¿no? Poder poner y servir al CIRA también como punto de encuentro empresarial. Tenemos 14 stands de empresas, 18 de entidades, y verdaderamente, es decir, la importancia que tienen es muy grande, porque va a permitir que la gente conozca no solamente las entidades que pueden ayudarles a desarrollar sus iniciativas, como también el tema de conocer productos y novedades que pueden tener en el entorno de Alcira. Y sirve eso para unir a parte de la gente, unir a empresas con la gente y sobre todo formarse. Son eventos formativos gratuitos para emprendedores, genial. Establecer contactos con profesionales, con emprendedores y con empresarios que quizás de otra manera, si no asistieras a este tipo de eventos, pues no podrías llegar a conocer. Y mi labor ha sido explicar antes de llegar a comunicar todo lo que una empresa o un emprendedor tiene que tener claro qué hacer. Entonces, temas de estrategia, ¿vale? El concepto de estrategia y lo que supone. La importancia del uso de las aplicaciones móviles, la importancia del geoposicionamiento en las redes sociales, el posicionar tu negocio en un sitio concreto y de que tenemos que, también que es súper importante, pensar en grande, pero ejecutar en pequeño. A un emprendedor que está pensando en emprender, lo tengo clarísimo, le diría, anímate, emprende, porque lo que te decía, hay mucho hablar de emprendedurismo, pero a emprender se aprende emprendiendo. Que la tecnología que llega de móviles e internet, que se queda ya entre nosotros, que lo que hay que hacer es intentar adaptarse a ello. Ilusión y dedicación a todo el proyecto y llevar a cabo las ideas que uno tenga. Si no ejecutas una idea, se queda en el aire. Que no se detenga, que busque todas las posibilidades que tiene, que son muchísimas, sobre todo en la red,
y que acuda pues a los puntos de cercanía que están especializados en poder ayudarle.